Bueno, el día de mañana es un evento de gran relevancia para la comunidad riojana, para la Argentina y para el país, porque va a ser transmitido en simultáneo, en donde prestigiosos profesionales que se vienen abocando al tratamiento, la investigación y el mantenimiento de personas que padecen la ELA, van a acompañarnos en una charla abierta, gratuita, para toda la comunidad universitaria y la comunidad de La Rioja. ¿Qué importancia significa para, bueno, los estudiantes de nuestra universidad que puedan recibir este conocimiento, esta capacitación? ¿Cuál es la importancia que significa? El nivel que vamos a traer tiene un impacto directo con lo que recibe hoy un graduado de gran experiencia y trayectoria en lo que es un posgrado. Es decir, que ofrecemos un espacio de formación práctica basada justamente en el hacer cotidiano relacionado a esta situación particular que hace al campo de la salud, no solo hacia la persona que padece la patología, sino también a su contexto inmediato, que es la familia y a la sociedad en donde se mueve, con lo cual poder acceder a ellos de manera gratuita, poder tener una certificación a aquellos que se inscriben en el link que compartimos, es de gran relevancia para su trayecto en formación como futuros profesionales de ciencias de la salud. Bien, lo decía hace un ratito, bueno, ¿cuál es el mensaje que se le puede dar a la familia en el contexto del acompañamiento? No solo es una charla sobre la enfermedad, sino el acompañamiento. ¿Qué se le puede dar a la familia? En primera instancia, estar todos, tener herramientas para estar advertidos y poder accionar para obtener un diagnóstico lo más prontamente posible. Ello va a implicar un tratamiento que permite prolongar a mayor tiempo las habilidades y las condiciones de una persona que padece una patología que hasta el día de hoy no tiene cura y se está investigando al respecto y que tiene un gran impacto en lo emocional también porque afecta cuestiones que son fundamentales para su autonomía, como es la motricidad, como es el habla, como es la deglución, llevando a toda una reorganización familiar a partir de ella. Entonces, el tener información es el primer elemento para poder accionar en vistas de cómo puedo colaborar para continuar con esta persona en una instancia de independencia, por lo menos con el menor sufrimiento posible. Bien, o sea que estamos hablando de un público no solamente de personal de la salud, de estudiantes, sino un público más general en cuanto a la familia. Tal cual, y en cuanto a las profesiones en sí mismas, no solo de salud, porque una situación como la que les estoy contando afecta la movilidad, lo que tiene que ver con cuestiones de normas, de leyes, de comunicación y demás. Entonces, bien abarcativo a la cuestión interdisciplinaria, pero sobre todo a cualquier persona de la comunidad.